Pueblo de Santa Cruz, cruceñas y cruceños, esta noche le hablo a mi noble pueblo, valeroso y hospitalario, a cada mujer y a cada hombre de esta parte de la patria. Les hablo, como siempre, con la fuerza y legitimidad que me han dado sus votos y el mandato del Cabildo del Millón. Les hablo con serenidad, pero con firmeza, también con preocupación por el destino de nuestro pueblo. El presidente Morales, sus asambleístas serviles y sus obsecuentes vasallos, con sangre, entre fusiles, violando toda norma, han aprobado un manifiesto partidario pretendiendo que los bolivianos lo aceptemos como constitución política del Estado. Con absoluta convicción democrática y el respaldo que nos da la ley por nuestra dignidad y libertad, la rechazamos rotundamente. Decimos no a esta imposición, no por atentar a la unidad nacional, no por racista y excluyente, no por pretender el dominio y colonización territorial, cultural y económica. La rechazamos por manipular y burlar nuestro voto soberano por autonomías departamentales de verdad. Decimos no por ser el instrumento para la destrucción de las libertades básicas. No por quitarnos las posibilidades reales para el desarrollo y el progreso de nuestros pueblos. La rechazamos por atentar contra el patrimonio, el trabajo y la producción. La rechazamos por negar nuestro derecho a mirar el futuro con esperanza y confianza. No han entendido que Santa Cruz es una realidad distinta, que hemos creado una sociedad como siempre lo hemos sabido hacer, sin odio ni resentimiento alguno, con una mente emprendedora, creativa, sincera, llena de vida y alegría. Hemos logrado iniciar un modelo de desarrollo productivo y social que hoy no solo nos enorgullece, sino que es fuente de inspiración para que otros hermanos bolivianos y de otras latitudes sienten aquí sus raíces, con la confianza puesta en el futuro, buscando lo mejor para sus hijos, conviviendo en paz y procurando hacerlo siempre en el marco de respeto a la ley y a las personas. La riqueza y el éxito de Santa Cruz no se trata solo de su fuerza económica, ni siquiera de la prodigiosa y admirable naturaleza. Santa Cruz es mucho más que eso. Somos un pueblo, una verdadera expresión de la bolivianidad. Somos un pueblo que existe porque cree en la libertad, porque cree en la justicia, en la solidaridad y porque cree en la paz. Estos sentimientos y tantos otros que cada uno de ustedes comparten en esta noche están en peligro de ser destruidos absolutamente. Cruceños, hoy vivimos un tiempo de decisiones. Está en juego nuestro presente y el futuro de nuestros hijos. Estamos en un marco histórico que puede significar la destrucción de nuestros hogares, de nuestras fuentes de trabajo y sobre todo de la misma existencia de nuestro pueblo como ciudadanos libres. Santa Cruz está en peligro. Por ello, llamo a la conciencia de cada mujer y hombre que vive en nuestro departamento para que unamos nuestros brazos y defendamos lo que cada uno ha logrado con su propio esfuerzo, con su propio sacrificio, con su propio trabajo. Los convoco para que defendamos nuestro sueño, nuestros valores, nuestros principios.
Convoco a todos, a estudiantes, a nuestros universitarios, a los intelectuales, a nuestros obreros, a los trabajadores, a las amas de casa, a los comerciantes, a los empresarios, a nuestros campesinos, profesionales, a los técnicos, a los indígenas y mestizos, a todo mi pueblo y a todos los bolivianos libres, para que en cada rincón de este departamento del país y el mundo se organicen, manifiesten sus protestas y asuman la resistencia por la defensa de sus derechos y la consolidación de la autonomía departamental. Que cada familia, que cada cuadra, que cada barrio, que cada pueblo, cada centro de trabajo se conviertan en lugares de participación, compromiso y lucha. Todos debemos participar en forma militante para defender y vencer al odio y el resentimiento que nos quiere atropellar. Hoy, más que nunca, debemos estar unidos, unidos como hombres y mujeres libres, apoyando a nuestros valientes huelguistas y a nuestros dignos asambleístas que no han transado con el autoritarismo. Debemos fortalecer y crear nuevas formas de organización y participación que de manera democrática y no violenta sean capaces de enfrentar esta lucha definitiva. No solo llamamos a estar presentes y de pie, sino también a renovar nuestro compromiso con el cambio verdadero, con la tierra sin mal, para seguir avanzando en la construcción de una sociedad más justa, más solidaria, más inclusiva, que habla del futuro al desarrollo y al bienestar común. En el camino de la revolución pacífica y verdadera, la del Patujú, debemos estar presentes y apoyar el tratamiento y consolidación del Estatuto Autonómico. Este es el instrumento jurídico donde se expresará nuestra decisión de ser autónomos en pleno respeto al mandato de referendo y al Cabildo del Millón. Esta es la tarea principal para la cual debemos estar organizados y preparados para exigir su respeto. A través de su historia, Santa Cruz ha vencido a quienes han pretendido esclavizarnos. Hoy, más que nunca, tengo fe que no lo lograrán. Demostraremos que esta tierra es libre y para la gente que quiere vivir en paz. Juntos venceremos cualquier tiranía. No estamos solos. Todos los pueblos libres de nuestra patria comparten estos valores y postulados. Si en esta lucha somos pocos, nos avasallan. Si en esta lucha estamos todos, vence la libertad, gana Bolivia. Por nuestro presente, por el futuro de nuestros hijos, venceremos. Arriba, Cruceño. El lucero del alma nos ilumina.